Hey, qué tal, mis queridos amigos de SpanishPod101.com. Pues, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy tenemos una lección muy buena. We have a very, very, very good um, lesson today, and that's how to connect ideas and sentences in Spanish. Of course, um, we're going to go through, uh, through very important information here, such as uh, how to make a statement in Spanish. how to connect this statement to supporting ideas and also some uh, concluding expression. So guys, if you are ready, let's get started. But of course, first, I want to say hi to all our viewers today. Quiero quiero saludar a todos los que nos están viendo el día de hoy. A ver, vamos a ver. Tenemos a Sara Pelletier como siempre. Muchas gracias, Sara, por estar aquí. Thank you so much. Lia, por supuesto, Lia, muchísimas gracias. Tamara Pierre, hey, hey Tamara, I think you are new, so bienvenida. Uh, a Ben, Ben, uh, see you in six minutes, yeah, well, right now. Randall Old, hola a todos, hola Randall, ¿qué tal? Muhammad Fadil, eh, muchas gracias Muhammad por estar aquí. Chrissy F, hola. Uh, easy the Great, está Easy the Great con nosotros, muchísimas, muchísimas gracias, thank you so much. Um, tenemos a Río, el príncipe Río. Hey, príncipe, qué bueno, qué bueno que estás acá conmigo el día de hoy. CM Lady, también está CM Lady, por supuesto, como siempre, muy puntual. Thank you so much, CM Lady. Uh, Cami, un enorme, enorme abrazo. Eric Sonder, hola Eric, eh, qué bueno que estés también acá con nosotros, qué chido. Matadu, hello, hello, Vigetst. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo, Matadú? Chris91. Eh, Chris, espero que todo, todo marche bien. a uh, Ace, hola, ¿cómo te va? ¿Todo súper, súper bien? Marvin también está. Eh, Beatmaker, hola, ¿qué tal? Falta el Efra. Sí, bueno, pues este. No puede estar con nosotros el día de hoy, pero muy seguramente la próxima semana va a estar. Entonces estén muy atentos chicos la próxima semana viene Efraín este es el último live que voy a hacer solo hopefully cross fingers for me y ya la próxima viene Efraín vale está no hm eh, hola también a Michaela Walker hola qué tal tenemos a Samat también wow Y el padrino tenemos a muchísimos eh, K S muy, muy buenas tardes muy buenas tardes y finalmente Obi Dux. Uh, Ok, I'm out of breath. Ya no, ya no tengo aliento el día de hoy, chicos. Eh, pues bueno, vamos a ver en Facebook si tenemos a alguien aquí en Facebook. Claro que sí, está Atagi Endo de Japón. Muchos saludos hasta Japón. Tenemos a Monique Ville 9. Buenas tardes, de Ontario, Canadá. My God, I love Canada. Muchísimas gracias por estar aquí. Y Roberta Rafael Harris, buenas noches. Pues vamos a comenzar. Let's get started with this. And. Primero, quiero recordarles. I want to remind you guys that if you want to improve your vocabulary and also your grammar, you just need to download our free PDF cheat sheets. Okay, this is a gift that we have for you. Uh, the only thing that you need to do is just click on the link down below. Uh, you need to create your free lifetime account, and then you can download all the free PDF cheat sheets. Where you can get some vocabulary regarding time, talking online, for example, uh, sports, business, many things, and that's for free. Yes, that's for free. We don't charge a penny for that. Okay, so uh, get it now. Vamonos ahora con la primera sección, y esto es Basic Opinion Statements. Basic Opinion Statements. Okay, uh, la primera es: No estoy seguro. Pero, no estoy seguro, pero, I'm not sure, but. Uh, you can also say, uh, maybe I'm wrong, but. Tal vez me equivoco, tal vez me equivoco, pero, or, or even. Uh, remember that tal vez and quizá in Spanish it is the same. So, another, another way you can say it is quizá or quizás, also with that s at the end. Quizá no esté en lo correcto, pero. Ok, so these are the statements. One example. Tal vez me equivoco, pero creo que va a llover porque huele a humedad. Tal vez me equivoco, pero creo que va a llover porque huele a humedad. So maybe I'm wrong, but I think it's going to rain because uh, it smells musty. It smells musty. Ok. Quizá, o quizás, remember this is a synonym, quizá no esté en lo correcto, pero ya no quedan boletos para el concierto. Ok, quizá no esté en lo correcto, pero ya no quedan boletos para el concierto. This is to formulate a statement, para um, hacer como tal una afirmación. Ok, maybe I'm wrong, but there are no tickets left for the concert. Muy bien, muy bien. Uh, vamos a la siguiente. La siguiente forma es estoy bastante seguro. Remember statements. How to start a statement? Estoy bastante seguro. I'm pretty sure. I'm pretty sure. Estoy bastante seguro que. Estoy bastante seguro que aquí estaba el vendedor de helados hace un minuto. I heard him. Estoy bastante seguro que aquí estaba el vendedor de helados hace un minuto. Good, the next one. Well, I'm pretty sure the ice cream man was here a minute ago. The next one is. Estoy casi. Casi. This word is clue. Estoy casi seguro. Ok. Estoy casi seguro. I'm almost positive. I'm almost sure. Ok. Estoy casi seguro. Que, que Diego. Fue quien hizo la broma. Which is not true at all. Estoy casi seguro que Diego fue quien hizo la broma. ¿Ok? And that's, I'm almost positive, sure. Uh, Diego was the one who made the joke. ¿Ok? Entonces recuerden, estoy casi seguro. Estoy casi seguro. Very good. Vámonos ahora con la segunda sección que tenemos el día de hoy and that's more basic opinion statements ya saben algunas formas básicas para hacer una afirmación una, una oración afirmativa ahora vamos a ver más eh, even more because of course uh, Spanish language is super rich es muy, es muy rico en, en, en variedad por supuesto. Um, y una vez yo creo, yo creo, I believe, yo creo. So, yo creo que el ejercicio regular, yo creo que el ejercicio regular es importante para tu salud. Yo creo que el ejercicio regular es importante para tu salud. The next one is, me parece, me parece, which is very common for giving your opinion about something. Me parece, yo pienso, or even creo. These three are synonyms. So, um, don't use all the time yo pienso, yo pienso, yo pienso, which is in English, I think. Here you have two synonyms. Creo, or me parece. That's I think. okay. Me parece que el planeta Tierra es un gran lugar. Me parece que el planeta Tierra es un gran lugar. Pienso que algunos aliens, pienso que algunos aliens son amigables. We use that word of course in Spanish, aliens. So, pienso que algunos aliens son amigables. I don't know, do you think guys that aliens might be friendly? Do you think? I don't know, can I be friends with an alien by the way? I, I wish I could. okay so, pienso que algunos aliens son amigables. And here we have it, me parece que, and pienso que. very good now vamos con la siguiente no creo no creo and that's i don't think no creo of course if creo is i think no creo obviously means i don't think no creo no creo que dualipa. Lipa and look carefully here okay guys so maybe you have already heard about a uh, Subjuntivo in Spanish maybe maybe you have already heard something that we call Subjuntivo well, this phrase needs a subjunctive, so you will see. No creo que Dua Lipa esté. Okay, that's the subjunctive, of course. No creo que Dua Lipa esté casada. I don't really know if she's married or not. Hopefully, she's not. Okay. No creo que Dua Lipa esté casada. There you have it with the subjunctive. Perfecto. Now let's look at this. No puede ser cierto. No puede ser cierto. And that's that can't be right. That can't be right. No puede ser cierto. Okay, very good. No puede ser cierto. Ahora, evidentemente cuando tú tienes una opinión, when you have an opinion, cuando tú tienes una opinión, necesitas support it. ¿Ok? Necesitas apoyar esa opinión. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues para eso tenemos esta tercera sección. Y esta es How to support your opinion. ¿Cómo apoyar tu opinión? Ok. So let's check some, some ways. La primera es de acuerdo con. If you are going to cite an, an author or something. Um, de acuerdo con, according to, de acuerdo con el políglota George, el español es muy fácil. De acuerdo con el políglota George, el español es muy fácil. ¿Ustedes qué piensan chicos? So, tell me, what do you think? Do you think Spanish is easy? I mean it is pretty easy, right? Like compared to other languages, have you tried to learn German for example? Oh my God, that thing is impossible basically. So, uh, de acuerdo con el políglota George, el español es muy fácil. Do you agree with this statement? Están de acuerdo con lo que dice el políglota George? Share it with me in the, in the chat box. Um, according to the polyglot George, Spanish is very easy. According to him. Okay. Leí un artículo sobre. So, imagine that you say uh, something like. Um, for example, you you say something like, well, the Spanish, okay, so you say el español es un idioma muy fácil and you want to support that statement. Um, leí un artículo sobre, if you read something about it, I read an article about, leí un artículo sobre negocios, okay, uh, leí un artículo sobre educación, leí un artículo sobre something. Leí un artículo sobre negocios. I read an article about business que afirma que that uh, it confirms that blah 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 blah. Okay, so leí un artículo sobre. Now let's check. Uh, maybe your source is not an article. Maybe your source is another friend. Someone told you that. So in that case, you can say mi amigo dijo, mi amigo dijo, my friend said mi amigo dijo mi amigo en este caso i will make it personal me dijo ok mi amigo me dijo que en la madrugada los vuelos son más baratos mi amigo me dijo que en la madrugada los vuelos son más baratos ok so we always have a friend who always knows how to find three cheap flights and he can basically find whatever flight cheaper than you can Uh, yes i have one of these friends who claims he can find the cheapest flight ever okay so mi amigo me dijo my friend told me that in the early morning la madrugada early morning la madrugada the flights are cheaper los vuelos son más baratos very good okay vámonos con esta eh, otra forma de apoyar una idea and that's el otro día el otro dia b el otro dia b now here i want to make a note in spanish uh, so in mexican spanish we don't truly make a difference between the b and the v okay so for us it's all is the, the same sound it is b only b so we don't say v no it's just b el otro dia b el otro dia b the, the other day i saw El otro día vi un anuncio donde decía que si era tu cumpleaños la comida era gratis. O so yo invite your friends. Hey, yo creo que podemos ir a, a la pizzería a Italianis. Yo creo que podemos ir a la pizzería Italianis. Uh -uh. El otro día vi un anuncio donde decía que si era tu cumpleaños la comida era gratis. There, I'm saying my statement. Yo creo, yo pienso, me parece que Plus, I'm supporting that idea with el otro día vi. okay, so it's super easy, super easy to support your ideas here. The other day I saw an ad where it said that if it was your birthday, the food was for free. okay? perfectísimo, muy bien, very good. Um, vámonos a otra, otra aquí and that's vi algo en las noticias sobre. Vi algo en las noticias sobre. I saw something on the news about vi algo en las noticias sobre sobre means about okay um, or vi algún artículo maybe you saw an article vi algún artículo I saw some article vi algún artículo or vi este informe sobre vi este informe sobre there uh, was this report about okay entonces como pueden ver um, hay muchas formas para apoyar tu idea to support your opinion and well guys i just want to remind you now that you are here to all our 47 viewers thank you so much so so much for being here i will read your comments in a few in a few seconds so thank you so much oh and by the way thank you um Tennessee Adams, thank you so much for your donation. $5. This is the very first time that I received $5 for this lesson. So thank you so much, Tennessee C. Adams. Uh, well, I just want to remind you that you can get your free PDF cheat sheets right at the SpanishPod101.com slash learn dash with dash PDF. I know it's kind of hard to pronounce that, but. It's easier if you just click on the link down below. If you are on YouTube and if you are on Facebook next um, to this uh, to to this side, you will find the link uh, right here. So, guys, uh, that's all that you need for start learning with our free PDF cheat sheets. Now, let me read some comments. Vamos a leer algunos algunos comentarios. Pues, vamos a ver. Uh, uh, uh. Wow, we have a lot. Oh my god. So, Matadu es, No es imposible. Ah, uh, yeah, es, es muy complicado el alemán, claro que sí, Matadu. So, eh, estoy de acuerdo que el español es uno de los lenguajes más fáciles cuando sos nativo de un lenguaje latino. El alemán es bastante difícil. Lía, tú eres, eres una persona con mucha sabiduría. Estoy totalmente de acuerdo contigo, por supuesto. Eh, había leído un artículo sobre la historia de las boinas verdes. Muy bien, ya. Yeah, that's a way for supporting your idea. Perfecto. Nand. Vincent León, llegué tarde hoy. Hola, chicos bellos. Hola, Vincent. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De verdad. Thank you, thank you, thank you so much. Uh, muy bien, vamos a ver. ¿Es uh, castellano o mexicano? Bueno, esta, esta variante que yo hablo es eh, mexicana. Eh, muy bien. Ah, uh, Dollface, me encanta el español. Muchísimas gracias. Thank you so much, Dollface. Uh, once again, Tani C. Adams, thank you so much for your support. Muchísimas gracias por el apoyo. Uh, the video is really good and great. Thank you, Sara Pelletier. Muchísimas, muchísimas gracias. Um, very good. So, let's continue. Vamos a continuar ahora. Sección número 4. Four Section. Connect your opinion to your supporting idea, ¿okay? Ahora, conecta tu opinión a tu idea de apoyo, ¿okay? Connect your opinion to your supporting idea. Ahora, ¿cómo podemos conectar esto? Vamos a ver algunas formas. So, una es además. Moreover, ¿okay? Estas son las palabras que ayudan cuando escribes algo. O, o cuando estás hablando y quieres agregar más información, right? So, when you want to add more information, tenemos además, moreover, uh, another one is, por otra parte, on the other hand, por otra parte, on the other hand, uh, pero, which is also um, very useful, pero, uh, but, y eh, para conectar ideas, and, entonces, así que, ok, so this is our way for saying so. Entonces, así que, ok, so. Uh, let's check here this example, okay. Vi un artículo sobre los hombres lobo, pero al parecer la mayoría de los avistamientos son falsos. Así que no podemos afirmar que en verdad existen. Let me read this again for you, okay? Vi un artículo sobre los hombres lobo, pero al parecer la mayoría de los avistamientos, that is the people who see them, okay? Son falsos. Así que no podemos afirmar que en verdad existen. What do you think? Do you think that, uh, that los hombres lobo existen? Do you think that they exist? Entonces. por otra parte, hay muchas pruebas de que los aliens sí existen. entonces, los hombres lobo no existen, pero por otra parte, hay muchas pruebas de que los aliens sí existen. so i an article about uh, werewolves, but apparently most of the sightings are false. so we cannot claim that they actually exist. we cannot claim that. On the other hand, por otra parte, remember, there's a lot of evidence that aliens do exist, ok? Um, I don't know if I agree with this idea, yo no sé, pero um, no creo tampoco que seamos los únicos en este universo, o so probablemente los aliens sí existen, Okay. Vámonos con la última sección, section number five de concluding expressions, como podemos concluir un argumento, cómo podemos concluir una idea. Okay. Por eso creo que, por eso creo que, that's why I think, that's why I think, por eso creo que, por esa razón creo, por esa razón creo, for that reason I believe, por esa razón creo, por eso dije, por eso dije, that's why I said, por eso dije, and solo por esa razón. So you have many ways, many, many, many ways. Solo por esa razón. For that reason alone. For that reason alone. Okay. Por esa razón, creo que las almas gemelas sí existen. Por esa razón creo que las almas gemelas sí existen. And of course here we are getting a bit romantic. For that reason I believe that soulmates do exist. Ok. Por esa razón. Um, we have another, the last one that we have for you. Okay? Esa es la, la última que tenemos para ustedes. Solo por esa razón. Solo por esa razón. Pienso que los Juegos Olímpicos. Son lo mejor, by the way, are you watching the Olympics? Están viendo los Juegos Olímpicos. Eh, yo debo de confesar que los últimos cinco días he visto sin parar los Juegos Olímpicos desde las 8 de la noche hasta las 3, 4 de la mañana. Son muy, muy, muy divertidos. So, well, Anyways, anyways. Solo por esa razón pienso que los Juegos Olímpicos son lo mejor. Y es que encuentras a los atletas de la mejor calidad de todo el mundo. Solo por esa razón. Pienso que los Juegos Olímpicos son lo mejor. For that reason alone, I think the Olympics are the best. Eh, y pues bueno, chicos. Oh my God. Vamos a ver ahora. Eh, pues que ya hemos terminado al menos con la lección pero pues vamos a ver el summary vamos a ver el resumen de esta lección ok entonces lo que vimos al principio what we saw at the beginning of this lesson was some basic opinion statements ok vimos algunas formas básicas para dar un argumento una afirmación número dos more basic opinion statements porque una sección no es suficiente. Dos. Dos formas básicas para dar tus afirmaciones. Ok. A tus argumentos. Support your opinion. Cuando tú das un argumento o alguna opinión, necesitas. You need to back it up. Necesitas apoyarla. Y para eso vimos también cómo poder apoyar esa opinión. Ahora. También vimos cómo conectar tu opinión, how to connect your opinion to your supporting idea, cómo conectar tu opinión con esa idea de apoyo, ¿ok? Vimos este por otro lado, por otra parte, on the other hand, ¿ok? Por ejemplo, esa es una de las oraciones que vimos. Y finalmente de concluding expressions vimos también formas para concluir ok algunas formas para concluir. Ah, uh, very good guys. Oh my God, you are so, so intelligent that I basically finished this super quickly. Y bueno, antes de recordarles esto, I, I want to check if we have some new comments. Vamos a ver. Antes me costaba mucho el subjuntivo, Chris. Sí, realmente es este algo muy. Um, es algo al principio un poquito challenging, es un poquito desafiante, pero después de un tiempo es muy fácil, muy, 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 muy fácil, ¿no? Eh, yo vi un artículo sobre Bigfoot, esos seres sí si existen. Yo estoy de acuerdo contigo, amigo, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que Bigfoot sí existe, por supuesto. Este, mi alma gemela es la hamburguesa, la que estoy cocinando. Muy bien, Río. No, pero tienes que venir aquí por un mexicano, Río. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese sueño de venir por un mexicano? ¿Dónde está? A ver, vamos a ver si tenemos algo aquí en Facebook. Ah, uh, very good. So. Hola, ¿qué onda? Me encanta esta página. De hecho, ahorita estoy viviendo en la Ciudad de México. Muchas gracias por todo lo que hacen ustedes. Grant que Muchísimas, muchísimas gracias, Grant. Este, estos son los mensajes que son la verdadera gasolina, la verdadera energía para continuar con estos videos. So, thank you so much for your message. Um, very good. Perfecto, pues. Um, I just want to quickly remind you that if you want to... Uh, speed up your learning process. Then what you need to do is to go right now, click on the link down below, and download your free PDF cheat sheets, where you can get tons and tons of free new vocabulary and also some expressions and uh, tidbits of grammar. So if you're interested to get it, guys, just click on the link down below, provide your email, create your free lifetime account, and that's all what you need to do to download all this for free i um, very good okay oh my god eh, we are done hemos terminado the próxima la próxima well this is not the topic for next class by the way so this is just the same the same topic that we did today pero the siguiente class we sí, tenemos algo muy especial preparado for ustedes next time Efraín yes is going to be here with me. So guys, uh, I just want to tell you, thank you so much for being here. Muchas gracias a todos por estar aquí conmigo el día de hoy. Este y pues bueno, tenemos a Vincent. Muchísimas gracias, Diego. El video es muy útil. Mi maestra español me dijo que necesitaba usar más conectores para que el ensayo fluya mejor. Bueno, pues ya tienes ahora algunos algunos conectores. Vincent, muchísimas muchísimas gracias. Um, sin olvidar la concordancia, los tiempos. Sí, exacto. Siempre, siempre, siempre tienen que concordar los tiempos. Chris, muchísimas gracias. Easy the Great, uh, thank you, thank you. Muchas gracias a todos por estar aquí. KS Nant, S eh, igual, muchas gracias. Thank you for being here. Muchísimas gracias a todos, chicos. Nos vemos en la siguiente. Pris Alcantar, saludos, saludos, Pris. Muchísimas gracias por verme el día de hoy. Y, uh, Wow Nothing else to say. Nos vemos a la siguiente, chicos. Cuídense mucho. Les mando un enorme, enorme abrazo, un enorme, enorme beso y hasta el próximo miércoles or for some of you, Thursday. Hasta luego, chicos.